Guarda, pero no guardes la ropa en la bolsa. Que no te corresponde. Págalo y luego sigues tu vida. Guarda la ropa sucia y los trapitos. Exacto. ¿Qué les parece sin la intención del día? Oye, ¿y tú guardaste la mesa de café o qué pasó? Yo guardé la mesa de café, la dejé en otro lugar porque justo la intención del día quiero que en esta mañana sea guarda, ¿vale? Guarda. Pero tiene diferentes sentidos. ¿No? ¿La voy a escribir? Sí. Vente arriba. La voy a escribir. No te vayas. Y les voy contando. Voy para allá, güera. Mira, te voy a apuntar primero. ¿Qué prefieres, el amarillo o blanco? Amarillo. Los dos. Amarillo. ¿Eh? Guarda. Ahí está, gracias, Rivas. Fíjense, la palabra guarda puede tener diferentes sentidos. Uno de ellos que te hace pensar simple y sencillamente en acumular. Y siempre hemos dicho que acumular pues como que no es tan padre. No, guardar nada más por guardar sin algún sentido, como agarrar de repente un juguete, el juguete que te gustaba de niño. Llegas y lo guardas y ahí lo tienes. O la cobijita, esta clásica. Es que esta es mi cobija cuando era niño. Todos los dibujos de nuestros hijos, ¿no? Los dibujos, hijos. Los exámenes. Las cartitas de las novias. La cartita de amor. ¿Para qué? Espérame, nunca sabes. Luego la vida da muchas vueltas. Sí, cierto. Hay algunas cosas que sí hay que guardar. Pero ¿cuántas en la vida? La neta. O sea, ¿cuántas en la vida de todas las cosas que vamos guardando y vamos acumulando a lo largo de nuestra historia? Está padre de repente guardar fotografías de momentos padrísimos. Está buenísimo de repente guardar uno que otro objeto que te guste coleccionar, que tenga un sentido. Pero guardar por guardar yo creo que no es tan importante. Mejor guarda tus experiencias, lo que te hace sentir bien, claro. Lo que te hace divertirte, lo que hace sentirte vivo, lo que te hace feliz simplemente. Y guarda esas cosas con discreción y modernidad, ¿se puede decir? Moderación. Con moderación, perdón. Sí. Con moderación, porque de repente guardas tantas cosas que te van a hacer que te saquen de tu casa, de tanta porquería que tienes guardada. Entonces, yo creo que también la palabra guarda tiene otros sentidos, como por ejemplo el guardar silencio. Escuchar pensamientos. Sí. Qué rico. Guarda silencio. Sí. O también cuando dices aguarda. Por ejemplo. Oh, muy bien, Luzma. Ok. O cuando tu novio te dice guárdame. Aguárdame. Esta noche guárdame. O cuando te dicen guárdame esta. Oye, guárdame el corazón. Que alguien te diga, guárdame el corazón, te lo encargo. Oye, luego te lo lastiman, Mauricio. Pues lo dejas modo, encargado para eso y no lo te dejas, cuento. Para eso lo entregas, para irte con todo y ya la otra persona sabrá qué hacer o qué no hacer con eso. Tome en cuenta que a veces no se perciben muchas cosas porque hay mucho ruido alrededor, pero si guardamos silencio, podemos escuchar todo. Claro. Y ahí también podemos utilizar la palabra guarda como intención. Guarda cuidado mucho también con las enseñanzas que te va dando la vida poco a poco, estas herramientas que a veces no te das cuenta y hay que usarlas en algún momento para nunca volver a cometer el mismo error dos veces. Guarda también con mucho cariño la sonrisa, el amor de las personas, todas las personas que te han ayudado alguna vez en la vida y te han hecho hacer la persona que eres justo ahora, justo en este momento. Importantísimo también, todos tenemos amigos. Sí. Y nos han guardado secretos. Y nosotros les hemos guardado secretos. Esa es otra forma de utilizar también la palabra guarda o la intención guarda. Guárdale los secretos a tus mejores amigos, a tus mejores personas. Sé un buen amigo. Guarda los juicios muchas veces cuando no tengas nada que hacer y nada que decir. Si no tienes nada que aporte más algo allá de bueno lo que se decir. Está comentando, no digas guarda nada. Silencio, no digas nada. Mantente callado, mantente ahí. Creo que es importantísimo no solamente acumular cosas, sino saber qué hacemos con esas cosas. Y estas cosas que de repente vamos acumulando a lo largo de la vida, a lo mejor a otras personas les van a hacer más falta. Claro. Esa cobijita que era de niño, que tal, que no sé qué, esa cobijita le puede servir a un niño probablemente como los migrantes que vienen en este momento y necesitan una cobijita para sentirse resguardados por algo. Y aparte de la cobijita, independientemente, yo creo que también es importante discernir qué vale la pena guardar. Claro. Por ejemplo, igual y guardas el momento en que nacieron tus hijos, lo tienes en la cabeza y en el corazón. Pero también guardas tantas cosas, gente que te ha lastimado, gente que te ha abandonado y no te deja seguir adelante. Entonces yo creo que hay que discernir muy bien con qué guardamos y qué no, interiormente. ¿Saben qué se me complica muchísimo, hablando de guardar en la tecnología? Entonces, te cuenta que ya haces tu reservación de avión. Ajá. Y entonces, ya se me fue en los mails y ya no la guardé, ya no la encontré. Okay. O guardas, me mandas un meme.
A mí siempre me está escribiendo Luzma, Rob, mándame el meme que me habías enseñado, ya me tienes buscándolo otra vez, ¿a poco no? O sea, ¿dónde se guardan todas esas cosas? Archívalo en el lugar correcto. Ahora, también es importante decir que hay cosas que vale la pena guardar y cosas no, como dijiste. También, guardar no significa olvidar. O sea, por ejemplo, siempre me lo quiero esto yo meter en la cabeza, guardar amor propio siempre y tenerlo ahí para cuando lo necesites, saber que siempre estás contigo y estás bien. Y como te digo, hacer espacio es necesario también para que vengan cosas nuevas, para que vengan nuevas ideas, para que vengan nuevos amores. Eso de los memes, por ejemplo, no los guardes. No es tan importante. Cualquier cosa te los pido a ti. Exacto. Oye, aparte los de Roberto son malísimos. No, hombre, tiene unos buenísimos. Hay que saber dónde guardar las cosas. Hay que guardar distancia. Yo te voy a decir que acabo de tener una muy buena sorpresa hace poco. Ajá. ¿No? Hay veces, como tú dices, tienes amigos entrañables por la vida y de repente suceden cosas, que te alejan. Entonces, cuando guardas distancia, cuando le das aire y espacio a las relaciones, luego algo mágico sucede. A ti te caen ciertos 20, a la persona le caen ciertos 20, y entonces otra vez se puede reanudar algo que estaba ahí, que estaba ya cuatrapeado y que se vuelve a hacer algo fuerte. Por ejemplo, Charlie esta mañana guarda silencio. Charlie está muy bien. Está aplicando la intención de maravilla. Es que me duele el cuello, muchachos. Sí, el cuello, no la lengua. Sí, pero estoy como así. No, pues también está bien guardar silencio. Claro. También está bien guardar silencio. Guarden la calma, muchachos. ¿Sí? Sí, también hay que guardarla. Sí, como decía Chespirito. Que no panda el cúnico. Más allá que para acá, que... Dice que no panda el cúnico, no tiene nada que ver con la intención. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.